mete contra el área, lindo centro de Navarro, toma altura la pelota, Correa quiere, salió el arquero, despatarrado y todo, se quedó con la pelota Cavalotti. También partido de Copa Argentina. Salida en la banda de Cavalotti. Cavalotti que la tira hasta campo enemigo. No podía Manetti. A ver con esta. La levantaron contra el área para el empate de Olboy. Atención con esta. Salió el arquero. Lo acaba de perder Callejo. Le quedó la pelota a Callejo de vuelta. Lo evitó Cavalotti, Russo. Sí, señor. Muy buena habilitación de Agüero, ¿eh? Otero, balón para Martínez con este centro a las manos de Cavalotti. El partido anda deambulando por el centro, viene Agüero, Agüero lo empata, el arquero Cavalotti, lo tuvo Agüero, Russo. Otra situación clara, abortada muy bien por Cavalotti, ¿eh? Cómo salió rápidamente. Quedará Jara con Correa. Este que jugó en Unión saca el centro al área. Cavalotti. Martínez. Martínez y este centro. Segundo palo. Cavalotti. Lotti. Suelta para Correa, suelta para Cavalotti, casi 13 minutos. Cavalotti. El que gana acá se mete en semifinales. Por primera vez en la historia, ¿eh? Para ambos. ¿Ah, sí? Está el pibito. Erquiaga. Retegui y Cavalotti. Va Facundo, viene Sánchez, va Facundo, le puede pegar, se acomoda para hacerlo, le dio al arco, por arriba, Cavalotti que la tira al córner, qué jugada, qué corajeada de Sánchez. Venga, sale Cavalotti, le va a pegar de pierna izquierda, se desinfló el partido, veremos si se vuelve a inflar, Herrera arriba. Acá le pega el arquero. Balón arriba. Buena pelota de Herrera. El chileno Jara la levanta para Erquiaga, el lateral que siempre va. Se acomoda, pierna hábil, saca el centro, viene al área. Este es Cavalotti. Cavalotti con el guante derecho, suelta la pelota. Hay riesgo, está esperando González. Hay riesgo, viene el centro para Retegui. Este es Cavalotti, Gustavo Lombardi. Partido de equipos de primera. Cavalotti que la levanta, campo ajeno. Esta noche Colón con Estudiantes de Buenos Aires. Que le quedó la pelota atrás. Viene Gómez aguardando. Erquiaga, Erquiaga, centro, zurdo, al área, Retegui abajo, pelota viva, es gol de Estudiantes. ¡No! ¡Cavalotti! Lo que sacó Cavalotti. Las manos de Cavalotti dejan el partido 0-0. Lo perdió González. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo por toda La Plata. Ahora le queda la pelota a Castro, centro del uruguayo, área Cavalotti, se queda con la pelota el buen arquero de Santiago. La tiene Cavalotti. Le queda Sarmiento, va a buscarle el pibito Sarmiento, el habilidoso, el pibe Sarmiento, 16 años tiene, le pegó al arco, está Cavalotti por acá. Buenísima, la de Sarmiento, casi olvidándose del contexto. No quiere ni mirar Colioni, sufre en el final Central Córdoba, este centro a las manos de Cavalotti.
Ese lindo gol de Núñez le permite a Central Córdoba de Santiago meterse en semifinal de Copa Argentina. El demonio García va, centro del demonio. Cavalotti, qué firme está Cavalotti, El anticipo fue de Bay. Retegui que la libera. Cavalotti que sale. López que presiona. Se va a terminar. Piden el cierre, señoras y señores. Central Córdoba de Santiago en semifinales de Copa Argentina. La chance para Villa Mitre. El centro de Mancha Feco. ¡Oh! Sale el arquero. Bien Cavalotti. Mandando la pelota al lateral. Pero se viene Villa Mitre. La marca de Correa, el centro a las manos de Cavalotti. El centro de Formigo. ¡Oh! Muy bien, Cavalotti. Cavalotti es el responsable absoluto del momento de Central Córdoba en cuanto a que esté en cero el arco. El centro al corazón y viene el arquero en dos tiempos evitando que alguien empuje. Viene Herrera al centro y está. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Cavalotti! Se lo perdió Villa Mitre. Lo anduvo Herrera. Cavalotti, el gran responsable de que Central Córdoba esté en cero, Rompen fácil. Levanta la cabeza y tira al centro de Herrera. Llega de frente y viene el arquero a puro reflejo. Evita el primero de Villa Mitre. Muy bien, Cavalotti. Va a pegar Cavalotti. Levanta Cavalotti. Mira, Oscar Herrera. Y ahora agárrate porque se viene la contra. Y se viene Escacerra. Pasó Escacerra. ¡Escacerra! ¡Tapó el arquero! No pasa el peligro. Llega Torres. Con lo justo. El rebote en Mele. Y ahora Cavalotti. Buena contra de Villa Mitre. Bien la corrida de Escacerra. Se bangó un empellón. Cavalotti la figura de la cancha. Y después Torres no puede conquistarlo. Viene el centro cerrado a las manos de Cavalotti. Sale jugando rápido con Meli. Mete con todo Zárate. Le quedó a Torres. Va Torres, el remate de Torres, el rebote y está Torres. ¡Sí! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Cavalotti! La gran figura de la cancha es Cavalotti, No merece perder Villa Mitre. Participativo del centro Tunesia abajo del arco. Y muy bien Cavalotti evita el empate. La levanta Cocciarini. Llegaba Torres, buscaba Hits. El que cubre. Esquiles. Ya la tiene Cavalotti. Cruza los dos frente al televisor. Levanta Palacio. Llega González. Ahora bien Cavalotti. Seguro el arquero se queda con la pelota. Va a terminar con el remate de Maidana, Mirá todos los hombres en ataque que tiene el conjunto que dije Pablo Vico. Olivares que participa, ves, el taquito para habilitarlo a Maidana porque él no podía rematar. Y después el mediocampista con ese tiro que desvía, muy bien, ¿no? Miro el movimiento de la boca, como diciéndole la pelota que me sacaste a Cavalotti, ¿no? Centro para el armenio. ¡Qué emoción! Aquí está el centro de Paravedi.
Esto es lo que buscó durante toda la tarde Gimnasia. Encontrar con ventaja su... Enganchar para la derecha. Ahí está González. Cavalotti se queda con la pelota. Va a ver Oviedo, pica la pelota, grita Cavalotti. Balón para González. González con el envío. El único hombre que estaba era Lenz, el cabezazo de Guerrero. Gritando a su arquero Cavalotti. Está preparando Pablo Ortega. Upa, la sacaba a ver Oviedo, la pifiaba, en realidad sale bien Cavalotti. Atención, el envío que viene de Fornari. Cavalotti no. Iremos hasta los 51. Se viene la pelota arriba, Cavalotti. Se queda con el esférico.
Sánchez editando a Cavalotti. Jugará con los pies Cavalotti. Ahí está.